Misha, te llamaré cuando termine. Hola, Tania. Hola. ¿Preguntan por el grupo de yoga? Sí, hay mucho interés, especialmente entre los hombres. ¿Y las mujeres? ¿O este no es un centro para ellas? Cuando en el grupo hay hombres, las mujeres participan más. Nos pasa lo mismo con nuestra danza del vientre. Por cierto, estoy segura Tania, de que... Tania, tengo mucha prisa. Hablamos luego, ¿de acuerdo? Está bien. Buenos días, Sergei. ¿Cómo va todo? Buenos días. ¿Todo en orden, señora? Ah, me estoy refiriendo al curso. Ah, empezó hace como media hora. Ajá. Tercero, de vez en cuando hay que dejar al esposo que se relaje. Denle la posibilidad de estar a solas consigo. ¿Qué significa de vez en cuando? ¿Con qué frecuencia? Ustedes deben intuirlo. Es decir, cada día. Claro, si así lo necesita su pareja. Yo, por ejemplo, siempre me esforcé por hacer todo bien y el mío se aprovechó. Estaba convencida de que estaba en su habitación con documentos o ordenando sus ideas. Él, en cambio, estaba jugando con la computadora. Un momento, esperen. Hay que entender que para los hombres, los videojuegos es una oportunidad para meditar, descansar y relajar la mente. Ajá, y luego no la conecta. ¿Ah? Parece que se divierten. Svetlana, nosotras... No pasa nada. Hicieron bien en empezar sin mí. ¿Cómo van? Muy bien. Vamos a continuar. Lera lo hace genial. Cuarto. La mujer debe tener siempre buen aspecto y ser sexualmente atractiva. Sin importar ni la hora del día, ni la cantidad de tareas domésticas. Quinto. Confianza. Importante. Trataremos este punto. Por el éxito de nuestro evento. El de ustedes con Lera. Yo solamente colaboré un poco. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Todo empezó gracias a sus problemas en la radio. Si no, ¿cómo encontraría semejante especialista? Sobre todo especialista. Me parecía injusto que todos los programas fueran para hombres. Para las mujeres, nada en absoluto. Solo programas de cocina. No hice ni un programa piloto. Si no hubiera sido por ti, todo lo hubiera tenido que dejar así. Vamos, Lera, no seas tan modesta. En primer lugar, ahora tienes mucho tiempo libre ya que no trabajas. Sí. En segundo lugar, ¿eres la esposa ideal? Sin duda la mejor candidata para impartir este curso. Y por último, ¿vives con Andrei desde hace muchos años? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? En una semana celebramos las bodas de cristal. Oficialmente 15 años. Sin duda, esta información hay que publicarla en la página web para interesar a la audiencia. Svetlana, quisiera hacer un brindis por el talento y la visión de este proyecto. Y también por tu talento a la hora de comunicar ideas. Cuando hablabas de tener paciencia, me acordé de cómo empaquetaba las cosas de Stiopa. Les hablo de mi exmarido, el segundo. Lancé sus cosas por el balcón. Eso también resultó muy gracioso. Disculpe, ¿me permite un momento? ¿No interrumpo nada? ¿No? Me gustó mucho todo lo que nos dijo. Todo fue muy cierto y concreto. Pero entiendo que esto es para las que ya están casadas. En el caso de las solteras, ¿cuál sería el mejor consejo para nosotras? ¿Quieres que te aconseje cómo conseguir un marido? Vico. ¿Qué pasa? Pues, los secretos para reconocer a tu media naranja, ¿me entiende? Lo entendemos. Y precisamente estamos preparando un nuevo ciclo de lecciones sobre el tema. Pero... todo lo que ahora nos explica Valeria es de vital importancia, incluso para las solteras. ¿Estás de acuerdo conmigo, Victoria? Oh, elegirme a mí como modelo puede resultar peligroso. Soy una defensora de las relaciones libres. Estoy de matrimonios hasta la coronilla. Aunque podría impartir un curso de... cómo detectar a los infieles, a los embusteros y a los hipócritas. Me saldría no tan bien como a Lera. Vika, ya es suficiente. Gracias. Discúlpenme. Que te vaya bien. Adiós.
En mi centro, semejantes bromas están prohibidas. Solo bromeaba. Tú nos hablaste sobre una velada benéfica en el Ardeco. Ah, ¿sí? Así es. Dos invitaciones para ti y tu marido. Me encanta cuando las personas se dedican a la beneficencia. Es genial, sobre todo cuando tienes posibilidades. Cuando hablabas con la chica sobre los nuevos cursos, ¿hablabas en serio o bromeabas? Improvisé sobre la marcha. Pero si hay demanda, significa que puede ser rentable. Por los beneficios. Por las nuevas ideas. Por el amor. No hace falta. ¿Tú escuchaste bien cómo habla? En mi centro, semejante tipo de bromas están prohibidas. Se comporta como una reina. No le hagas caso, Vika. ¿Te imaginas en qué mundo vive? Tiene que demostrar que es fuerte. Lera, no sigas, por favor. Dime qué problemas tiene en su mundo. Compra lo que quiere cuando quiere. Nosotras somos las que debemos ser fuertes. Nos toca sobrevivir y educar a nuestros hijos como podamos. No lo sé, tener tu propio negocio, estar casada con una persona importante, la constante presión de la prensa. Prácticamente cada mes hablan de ellos. Ella es la mujer perfecta y la esposa ideal. En mi caso, solo puedo dar la teoría en el curso. Para mí, la mujer ideal eres tú. Oh, ya basta. Y punto. Por cierto, casi me olvido. Marina me dijo que en la escuela circulan rumores sobre Nikita. Parece que anda con chicos que no son buenos. Primero, los rumores son simplemente rumores. Además, ya está grande y debe aprender a ser responsable. Vika es solo un adolescente. Ay, vamos. Por cierto, ¿cómo le va a Marina? ¿Ya tiene algún pretendiente? No tiene pretendiente. Primero debe terminar bien la escuela. En mi opinión, tienes que vigilarla un poco más. ¡Ay, Dios me libre! ¿Vas a venir? André seguro no estará. No. Me temo que no me dejarán pasar de la puerta. Hola, Marina. Ajá. ¿Qué cosa? ¿En mi página? Entre mis amigos no hay nadie que se llame Rosa. Si descubres quién es, me lo dices. Pues... de momento no hay nada serio. Solo me escribe tonterías. Me lo dices, ¿ok? Bien, gracias. Adiós. Sí. ¿Crees que este es el territorio de Belorechensky? Lo hacemos rápido y regresamos. No hay un lugar mejor que este, ¿o sí? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Creo que un par de horas bastarán. ¿Y si nos encontramos a Belorechensky? Pues cada uno por su lado. De todas formas, no hemos venido con las manos vacías, ¿verdad, Vitaly? Pues... sí.
¿Era la que tenía tu abuelo guardada? Sí, mi abuelo la guarda en la caja fuerte. Obtuve el código mientras él estaba en el hospital. Podemos considerar que la pistola es mía. Déjame tocarla. Ni hablar, eres joven. ¿Está cargada? No, el abuelo guarda las municiones en otro lugar. Mira, ya llegamos. Casi me olvido. Los Ujeri llamaron. Se disculpan por no venir, mandaron felicitaciones. Ay, lástima, son muy divertidos. ¿Y yo no cuento? Yo soy divertido y me ocuparé de la diversión. Tengo una buena idea. ¿Cuál? Escucha. ¿Qué tal si nos vestimos como los novios de una boda? ¿Hablas en serio? Sí. Mira el vestido que encontré para ti. Ay. Muy bonito. ¿Qué es? ¿Tienes dos teléfonos? Sí, ¿no te lo dije? Es el de servicio. Nos lo dan a todos. Ah. Oye, ¿qué quieres que te regale? No lo sé, pero si las bodas son de cristal, debería ser algo de cristal o de vidrio. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se te va a romper? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, con cuidado. Cariño, el próximo fin de semana los Kristalov celebran sus bodas de cristal. ¿Los Kristalov celebran sus bodas de cristal? Muy simbólico. No, yo no podré ir. Tengo un importante encuentro. ¿Y no puedes mandar a Konihov? Konihov no da la talla. Es un asunto muy serio. Ay, cariño, para mí es importante. Lera imparte los cursos en mi centro de formación. Para ella, estar en el centro es un modelo a seguir. Tenemos que hacer un elegante y hermoso gesto. Sí, todos esperan de nosotros que les hagamos algún favor. No digas esas cosas. Piensa en algo, por favor. Mira, este colgante nos servirá. Precioso, pero la boda de los Kristalov no es de diamantes, es de cristal. ¿Y qué? ¿No vamos a regalarles también un florero? Jamás. No somos como todos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿La fuente es fiable? Voy ahora mismo. Cielo, tengo asuntos urgentes. Ajá. ¿Podrás tú sola? ¿Pasó algo? Sí, un problema grave. Me llevo el auto. Llama a Misha para que te lleve a casa. Sí, muy bien. Usaré tu tarjeta de crédito. Ay, ¿dónde está? Marina, ¿no recogiste los platos? Mamá, estoy estudiando para los exámenes. Papá, ayúdame con física. Deja a tu padre descansar. Para él solo serán 5 minutos. Papá. Papá. Ahora voy. ¿Eres tú, mamá? Sí. Trajeron los recibos. Ay, vamos. Hemos gastado mucha electricidad. Hoy regresaste pronto. Nos pagaron el salario y para celebrarlo decidieron hacer jornada intensiva. Mamá, la cena está casi lista. ¿Quieres cenar? Sí, ahora voy. ¿Dónde está Nikita? No tengo idea. Parece ser que anda ocupado con sus nuevos amigos. No pasa nada, ya está grande. Solamente tiene 17. Yo con 17 di a luz a Nikita. Entonces aún me falta un año. Ni se te ocurra.
Yo era tonta y estaba enamorada. No entendía nada. Primero debes afianzarte en la vida. Y luego puedes pensar en familia o hijos. Mamá, si el padre de Nikita tal vez no hubiera fallecido, ¿piensas que las cosas habrían sido de otra manera? Sí, tal vez. ¿Y mi padre intentó alguna vez regresar a casa? No lo sé, tal vez venir a conocerme. Nunca lo intentó. No nos necesita. Ni siquiera sé dónde está. El corazón de una mujer enamorada es ciego. Desde un principio no me di cuenta cómo era. Y desde el inicio todo estaba claro. Lisa, ¿tú buscaste algo en mi armario? ¿En tu armario? No. ¿Para qué lo haría? No debes mentirle a tu madre. Mamá, ¿de qué hablas? Si me entero que fuiste tú, te cortaré las manos. No está nada mal para ser un novato. Saludos, muchachos. ¿Qué hacen? Pintamos. ¿Saben qué están pintando en nuestro territorio? Chicos, lo estoy grabando todo. Sean tan amables de darnos sus mochilas, las máscaras y las carteras. O de lo contrario... ¿O de lo contrario qué? Como quieras. Ya basta. Será mejor que nos despidamos amistosamente, ¿sí? Deja de grabar. Tomen sus mochilas. Vámonos. ¡Tras ellos! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Y espera la pistola! ¡Espera el arma! ¡Corre! ¡Alto! ¡Su pistola no es real! ¡Acabemos con él! ¿Dónde están? No lo sé. ¿Los ves? Ahí no hay nada que ver. Aquí no hay nadie. ¡Busquen por otro lado! ¿Esto qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué pagamos por esto? Qué mal, este lugar empeoró bastante. Entonces no volveremos a pedir nada ahí. Dime, Irina. ¿Cuánto? No, eso es demasiado. ¿Cuándo nos lo comunicaron? Entiendo. No hace falta, yo misma me ocuparé de eso. Adiós. Cariño. Me subieron el alquiler del centro. ¿Con qué pretexto? Eso mismo digo yo. ¿Puedes llamar para solucionarlo? Está bien, lo intentaré. Aunque ahora no es el mejor momento. ¿Qué ocurre? Pues... nos presionan con inspecciones. Alguien dio el aviso en el Comité Anticorrupción. ¿Me estás diciendo que alguien de los tuyos habló de más? Esperemos que no. Precisamente, no necesitamos ningún tipo de escándalo. Pasado mañana tenemos un acto benéfico en el Art Deco. ¿Te acuerdas? Pero, cariño... he convocado a la prensa, escribirán un artículo, vendrán los fotógrafos. ¿Lo haces para tus crónicas sociales? Por supuesto. Si no nos mostramos en público el título de la pareja más envidiable, acabará marchitándose. Y por cierto, hay muchos aspirantes al título. Cariño mío, ya no nos quedan más estantes en casa para el título. No te preocupes. Por supuesto que nosotros somos los mejores.
Pero, cariño, no hay que bajar la guardia. Además, los actos benéficos son muy buenos. Eso es lo correcto. Además de imprescindible. Para ti, claro. ¿Para qué? Para demostrar que también los diputados ayudan a los desafortunados. ¿A los desafortunados? Svetlana, tenemos que hablar seriamente. ¿Sobre qué? Dime, ¿por qué gastamos tanta fuerza y energía en niños ajenos y no tenemos los propios? Tú sabes perfectamente que ahora no es el momento de hablar de eso. Un hijo significa desaparecer por un año. Tus fiestas no irán a ninguna parte sin ti. Los demás se las arreglarán. Podemos contratar a una niñera. ¿Una niñera? En casa apenas soporto a la sirvienta. ¿Y tú quieres dar a nuestro hijo a una extraña? ¡Ya basta! ¿Cuántas veces debo escuchar eso? Estoy harto. Svetlana, quiero un hijo. La familia no solo somos tú y yo. También son los hijos. ¡Tenemos todo! ¡Todo! ¡Todo lo que haga falta! Lo primero fue triunfar. ¡Y triunfamos! Decías, un capital para que no les falte nada a los niños. ¡Tenemos el capital! ¡Vivimos en el centro! ¡En un apartamento de 5 habitaciones! ¡Cinco habitaciones! Gracias por la cena. El procedimiento del juego refresca las relaciones de pareja, pero no hay que esperar la iniciativa por parte de ellos. Los hombres tienen algo de niños en su naturaleza y siempre temen que se burlen de ellos. Tengamos en cuenta que tradicionalmente ponemos al esposo como la base y la cabeza de la familia. En este contexto, los juegos de pareja pueden parecer frívolos, pero a las mujeres la frivolidad se nos puede perdonar. No teman tomar la iniciativa. Pregunta. ¿Se refiere a juegos de carácter sexual? Los juegos sexuales son muy importantes. Cuantos más juegos y rituales de pareja incorporen en sus vidas, será mejor el ambiente de su hogar. ¿Y estos juegos pueden provocar que alguno de los cónyuges pase los límites? ¿Te refieres a violencia? Al contrario, la idea de los juegos es liberar a la pareja de las tensiones acumuladas. Vamos a comentar los más populares. Por ejemplo, cumplir un deseo. Puede ser algo parecido a esto. Observen. ¿Se ve bien? Un sobre y una tarjeta. Si consideran que su esposo se lo ha ganado, pueden permitirle elegir cualquiera de ellos. Este. Hoy. ¡No! El jefe y la empleada. ¿Estos juegos pueden empujar hacia situaciones reales? Mi marido, por ejemplo, es el jefe. Confío en él, pero la posibilidad de que me engañe, bueno, digamos, con la empleada, me incomoda. El mío también es jefe de departamento y... supongamos que le organizo en casa algo del tipo, tú eres el jefe y yo la secretaria sexy, haz conmigo lo que quieras. ¿No le estaré animando a hacer lo mismo en el trabajo? Y lo que fueron solo fantasías empieza a tomar un poco más de forma en la realidad. Los psicólogos consideran que el efecto será el contrario. Las fantasías experimentadas en casa con usted ya no se quieren vivir en el trabajo. Como se dice habitualmente, la fruta prohibida es la más dulce, pero si ya lo probó en casa, lo más posible es que se pierda el interés en ello. No siempre funciona así. Yo lo puse en práctica con mi marido. Al principio todo iba bien. Y un buen día, encontré el segundo teléfono. Por casualidad. ¿El segundo teléfono? Sí. Lo utilizaba para escribir a la amante. Interesante. ¿Y qué hizo usted? Perdonarle. Eso sí, lo atormenté un poco. No le hablé durante un mes. Yo lo hubiera corrido de mi casa. Si fue infiel una vez, lo será por siempre. Así es, chicas, eso es lo que pienso. Será infiel. ¿Puede decirnos, siempre, por favor, trataremos el tema de qué hacer en caso de infidelidad del marido?
No está previsto, pero podemos tratarlo. ¿Usted practica juegos sexuales con su marido? ¿Yo? De vez en cuando. Por supuesto. Marina, ¿estás en casa? Sí, estoy en el baño. ¿Y tu papá? Debe estar en el trabajo. Mamá, ¿cómo te fue? Todo bien, ¿por qué? Porque me interesa lo que les cuentas sobre la esposa ideal. ¿Desde cuándo vas a la ducha con el teléfono? Por si tú me llamas. Estos aparatos no traen nada bueno. Mamá, para que lo sepas, si ahora no tienes una página en las redes sociales con muchos likes, nadie te verá. Es como si no existieras. Yo no tengo la culpa. ¿Cómo cambió todo? Lo dices porque a tus 16 estas cosas no existían. Y afortunadamente nos relacionábamos con las personas. Por cierto, la esposa ideal aún no ha preparado la cena. Vete. ¿Cómo va el trabajo? Como siempre. Hoy cociné un platillo nuevo. Me interesa tu opinión. No te entiendo. Yo tampoco. No entiendo de qué te ríes. Lo encontré en tu chaqueta. Quería llevarla a lavar. Sí, ya lo entendí. El sinvergüenza de Lopatín organizó una fiesta de despedida de soltero y ya sabes, la boda de Klimushkin. ¿Y esto qué tiene que ver con eso? Klimushkin no organizó la despedida. Ya conoces a Natasha, no le gustan estas cosas y decidimos hacerle una broma. Lopatín en sus tonterías, compró preservativos, los repartió por toda la oficina y solo para avergonzar a Klimushkin. ¿Y? Pues, en la oficina nos realizaron una inspección y los escondimos a toda prisa. No era para felicitarnos, ¿entiendes? Tal vez Lopatín me lo puso en el bolsillo. Mi saco lo dejo en la silla. Esa es la historia. André, ¿me estás mintiendo? Lera, ¿por qué te mentiría? Pregúntale a Lopatín. Perdóname. Yo no sé qué me pasa. Cuando lo encontré me puse muy mal. No pasa nada. Te comprendo perfectamente. Por cierto, ¿cómo va el curso? Bastante bien. André, lo estuve pensando. Tal vez para
romper con la rutina. Podríamos jugar un poco. ¿Qué te parece? ¿Qué juegos? ¿Sexuales? He comprado algunas cosas en la tienda para adultos. Bien. Ay, ¡no mires! Tengo los ojos cerrados. Puedes mirar. ¿Qué? Oye, por favor, no me vayas a inyectar así. Me da miedo. Pero, Andrei. ¡Oye! ¡Pueden guardar silencio! ¡Son más de la una! ¿Estás despierta? Estoy esperando una documentación por mensajería. Señor, no hemos recibido nada. ¿Segura? Por supuesto, se lo hubiera dicho de inmediato. Entonces, esperaré. Espero que sea de inmediato. Sí, claro. Hoy te veo... ¿Qué dice? Misteriosa. ¿Cómo estás, Gena? Fedótova. ¿Trajiste el certificado de tu empadronamiento? Señor, disculpe, olvidé traerlo nuevamente. ¿Estás en periodo de prueba? Como recién llegada a nuestra ciudad, hemos tenido muchas consideraciones. Dentro de muy poco,
Será el día de paga. Refresca tu memoria. ¿Problemas? No te preocupes. Ya se nos ocurrirá algo. Una chica tan bonita no puede caer en desgracia. Eso sí. Espero la cita contigo, para no tener que andarnos con rodeos. Me parece bien. Hola. Hola. ¿Tienes tiempo? Todavía tengo 20 minutos del almuerzo. Bien. Cuéntame, ¿qué está pasando? Es que creo que Andrei está saliendo con alguien. ¿Y por qué lo dices? Lo presiento y tiene un segundo teléfono. ¿Un segundo teléfono? Y me di cuenta de casualidad. ¿Encontraste algún mensaje? No hay nada, está vacío. Me parece extraño. ¿Estaré pensando mal? Lera, estoy convencida. Eres la esposa perfecta. Ay, qué... Y siempre lo consideré así y Andrei no deja de repetirlo. ¿Cuándo? ¿Siempre? A lo mejor te iría bien volver al trabajo. ¿Pero para qué? Pues no lo sé. Puede ser que te afecte el estar sentada en casa. No todas las mujeres sirven para ser amas de casa. En mi caso, por ejemplo, me volvería loca. ¿Qué dices? Yo no puedo quedarme en casa. Cuando no hago una cosa, estoy inventando otra. Organizo los cursos. Por supuesto que me gustaría parecerme a Svetlana, porque es ama de casa y lleva sus negocios. El club para ella no es un negocio, es beneficencia. Una vez más, nuestra conversación cayó en un lugar vacío. Debe ser que los otros temas de conversación ya no interesan. Perdóname. ¿Qué piensas de Andrei? ¿Son imaginaciones mías? Lera, seguramente te lo estás imaginando. ¿Ya me voy o me van a despedir? Uh-huh. Adiós. Sí. ¡Hop! Escuché tus pasos. Hola, Lupatín. Hola. ¿Qué cuentas? Rostislav insistió en que te diera el caso. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Revísalo. ¿Estás bromeando? No es ninguna broma. ¿Lo percibes en el ambiente? El aroma del ascenso. Por la generosidad y la esperanza. Queridos amigos, hagamos todos un esfuerzo para ayudar al hospicio infantil de nuestra ciudad. ¡Bravo! ¡Bravo! Debemos hablar de un asunto muy serio. Cariño, hablamos en casa. Estoy cansada. En casa no. Pueden haber micrófonos. No entiendo. Ahora escucha. Tengo serios problemas. Mejor dicho, tenemos. ¿Está relacionado con la inspección? Sí. Estoy entre un grupo de diputados a los que están investigando. Sube al auto y te lo explico todo. Esto, con mucha atención. Aquí está toda tu declaración. En el caso de que te citen como testigo. Pero, Vasily, tú no estás mezclado en este asunto. Pues claro que no.
Soy el único mirlo blanco en esta guarida de lobos. De camino a casa lo lees detenidamente. Si hay alguna duda, me preguntas. Archivo enviado. Muy bien, eres una chica lista. Te debo un regalo. Andrei. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadada? No. Andrei, quería decirte que debemos terminar con todo esto. Dejemos eso para después. Te he echado de menos. Buenos días. Quiero pedirle un consejo. Claro, te escucho. Buenos días. En su opinión, las relaciones con hombres mayores... Bueno, es que quiero saber si presentan algún problema en especial o se considera normal. ¿Él es casado? Pues aún no lo sé. Yo digo que... Si es casado, olvídate de él. Si él abandona a su familia, tú no serás feliz. Lo que empieza mal, terminará muy mal. ¿Y si él no está casado? En este caso, la diferencia de edad no es tan importante, dentro de unos límites, claro. Lo principal es que se quieran el uno al otro. ¿Y si de momento no ha sucedido nada, pero él demuestra interés? Entiendo. ¿A ti te gusta? Creo que sí. Entonces, sal con él y véanse en un punto neutro, un restaurante, por ejemplo. Habla con él de lo que le interesa. Déjalo hablar y tú escucha. Intenta comprender si su interés es verdadero o, disculpa mi franqueza, solo le atrae un cuerpo joven. Creo que vamos un poco tarde. Ven, adelante. ¿Dónde está el arma, La tenías tú, ¿no? Sabes que se me cayó y no me detuve a recogerla. ¿La buscaste? Y nada. Creo que la tienes tú. ¿Cómo voy a tenerla si me corrieron? ¿Dónde estaban ustedes? Me dejaron tirado. ¿Cómo que dónde? Pues contigo. Diablos, muchachos. Si no encontramos la pistola, estoy perdido.
¿Qué me dices? Por lo que tenemos, el asesinato fue espontáneo. El arma nunca fue disparada. Quizás se usó como un medio de autodefensa. En primer lugar, desconocemos a quién pertenece el arma, al asesino o a la víctima. ¿En qué te basas para decir que no fue disparada? Esto lo confirma balística. No hay indicios. El asesino se los pudo llevar. ¿Dejando el arma? Es raro. Todo esto es raro. ¿Cuál es la opinión del forense? Pues, las primeras conclusiones indican marcas por golpes producidos por un objeto pesado, no punzocortante. En mi opinión, el asesinato no estuvo planeado. ¿Una pelea doméstica? Supongamos que el asesino actuara en una discusión pasional. ¿Dónde están las llaves del auto? No hay duda que abandonó a la víctima para que se desangrara. Y esto ya se supone premeditación. Cherché la femme. Quisiera empezar con un pequeño aviso. Lamentablemente, este sábado nuestro curso queda aplazado. No se preocupen, que se los voy a compensar, no lo perderán. Este sábado, con mi esposo, celebramos nuestras bodas de cristal. Gracias. Vamos a empezar. Hoy quiero hablar con ustedes de la importancia que tiene asistir a actos sociales. Con ello, no solo se reforzará la relación con su esposo, además, darán ejemplo de una relación sana. Elevarán la categoría social de la familia y con ello mejorará la calidad de la relación entre los cónyuges. ¿A qué se refiere cuando habla de actos sociales? ¿A fiestas, cumpleaños, navidades? No, tú eres la esposa perfecta. Para empezar, tú debes crear los hábitos en la familia. Inventé una excusa para celebrar un acto donde tú y tu esposo puedan interactuar en pareja. Y no esperes que tu esposo tome la iniciativa entre sus manos. El cabeza de familia ya tiene demasiados problemas que él debe solucionar. Vamos a analizar algunos casos. Estos ejemplos que quiero mostrarles es acerca de cómo se desarrolla su vida social la familia de la mujer que nos ha cedido este local para nuestro curso. Hablamos de Svetlana y Vasily Samohovalov. Casi está a punto. 10 segundos más. ¿Muchos seguidores? ¿En el canal? No se imagina. Vaya, 8,000 personas están esperando el inicio de la retransmisión. Creo que vienen a través del enlace que dejé en mi página. Ya. Buenos días a todos los seguidores. Con ustedes el bloguero Saba Moroz. Estamos de huéspedes con una brillante representante de las organizaciones benéficas y caritativas de nuestra ciudad, Svetlana Samohovalov. Bienvenido. Por favor, cuéntenos. Usted con su marido se dedican a ayudar a los hospicios para menores. Sin embargo, ustedes no tienen hijos. Primero, nosotros con mi marido, Vasily, estamos planeando ser una familia completa. Segundo, queremos demostrar que este problema en concreto se puede y se debe subsanar sin importar la situación familiar de cada uno. Ustedes dan un ejemplo brillante y muy positivo. Y esto es genial. Son la pareja más envidiada de nuestra ciudad. Envidiable. Discúlpeme, tiene razón. Bueno, parejas destacables hay muchas. Nosotros nos dedicamos a asuntos reales y mostramos que la gente es capaz de solucionar la situación ahí donde es imprescindible. Hace poco abrí el Centro de Desarrollo Femenino, ya que en la ciudad hay escasez de muchos lugares de estos. Cursos para los hombres hay muchos, pero para las mujeres... ¿Han pensado en la posibilidad de adoptar un niño? Disculpe, ¿cómo dice? Acoger a un niño del hospicio. Este sería el mejor ejemplo, una actuación real. ¿Ustedes podrían hacerlo? Sabe, esta es una cuestión bastante complicada y aquí hay muchos matices. Ya entendí, sigamos. Detenga la emisión. ¿Qué? Detenga la emisión. Estamos en directo. Le he dicho que detenga la emisión. ¿Qué? A mi entender está saliendo bien. Pues a mí no me parece. Estas preguntas no figuraban en la relación que me envió. Vamos a continuar, pero hablaremos solo de mi centro. Bien, continuemos.
Hola, Marina. ¿Ya te fuiste o aún estás aquí? Ya me fui. ¿Por qué? Quería hablar contigo. Es importante. ¿Puedes regresarte? Oh, ya estoy muy lejos. ¿Quieres que lo hablemos por teléfono? Me gustaría hablarlo en persona. Creo que iré a tu casa más tarde. Ok, ahí nos vemos. Vamos a ver con qué pretexto podemos organizar un evento en casa. Podemos organizar una velada literaria con los poemas que escribimos en nuestra juventud. De jóvenes todos escribimos alguna que otra cosa. Sería buena oportunidad para rescatar los viejos poemas. Además, esto es muy divertido. Por ejemplo, cada pareja puede leer sus poemas. Empiecen ustedes, los primeros. Resulta francamente interesante descubrir un aspecto desconocido de nuestras parejas. También se puede organizar un concierto infantil. Una velada donde los niños interpretan música, cantan. Inviten a los amigos de sus hijos. Por una parte, van a fortalecer su relación con sus hijos y por otra parte, elevan su posición social como pareja. Sí, dime. ¿Usted tiene hijos? Sí, una chica de 16 años. Es una edad muy difícil. Sí, muchos lo comentan, que a esta edad los hijos tienen secretos con los padres. Afortunadamente, en nuestra familia esto no pasa, posiblemente porque compartimos todo y por este motivo ser estrictos no es necesario. ¿Cuál es su punto de vista acerca de una relación entre la esposa ideal y un hijo adolescente? La confianza. Es una estructura familiar piramidal correctamente organizada donde el esposo está en la cima, en el frente, y la esposa es el apoyo de confianza que protege la retaguardia y genera una atmósfera confortable. Los hijos se sienten protegidos en un medio que funciona correctamente. En tal caso, no habrá ningún problema con los adolescentes. Andrei, organicemos algún evento en casa después del aniversario de nuestra boda. ¿A qué te refieres? Invitemos a los amigos y yo les cocino alguna cosa. Organicemos alguna noche temática, una velada creativa. Cada invitado puede traer un poema que escribió en su juventud. Yo tengo muchos de ellos. Lera, ¿qué dices? ¿Te imaginas a mis colegas de trabajo? Lopatin, por ejemplo. Este sábado ya es nuestro aniversario. Dejémoslo así. No funcionará. Bien. Entonces, una exposición fotográfica. Cada uno de los invitados traerá consigo 3 fotografías de formato grande. Las mejores de sus viajes. Y mientras cenamos, comentamos las historias de esas fotografías. ¿Y nosotros qué vamos a imprimir? ¿La casa de la abuela? Papá sigue prometiendo que cuando tenga vacaciones iremos al mar. No sé qué decir. Son cosas de mi trabajo. Cuando no es una cosa, es otra. Desastre. ¿Qué te pasa, Lera? No te pongas así. A mí me gusta tu idea. A los dos nos gustan. Solamente necesitamos pensarlo. Hasta podemos proponer algo. Lo que tú digas. Por cierto, ¿qué pensaste de vestirnos como novios? ¡Qué vergüenza! Aún no lo sé. Había pensado en alguna otra cosa. Y no logro recordar.
No lo sé, ¿qué es eso? Una idea excelente. Como dicen en tu curso, hay que dar soporte a las iniciativas. Sí. Bien. Está decidido. Tengo que ir a casa de Lisa para hacer la tarea. ¿Otra vez irás? ¿Y qué? ¿Otra vez llegarás tarde? Por favor, mamá, ¿debo tener un novio para que me acompañe? No, yo la acompaño. Sirve que hablo con Vika sobre nuestro aniversario. Es una sorpresa. De acuerdo. Pero antes de salir, cámbiate. No quiero que salgas así. Disculpe, se me hizo un poco tarde. Dios mío. El cambio valió totalmente la pena. Muchas gracias, me halaga. Hagamos un pacto. Solo Lev. No estamos en el trabajo. Tenemos una cita, ¿sí? Sí. ¿Una copa de vino? Para abrir el apetito. Disculpe, yo no tomo vino. No seas así. ¿Cómo es posible una cita sin vino? Tráiganos el menú. Yo ya elegí. No me apetece comer. No seas así. No te avergüences. Gracias. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Dónde están todos? ¿Y ahora no habrá curso? No vendrá nadie. El experimento con el club de la esposa ideal ha sido un verdadero fracaso. Lera, yo creía tanto en ti. Yo arriesgué dinero. Pero tú no te preocupes. No todo el mundo puede dar esos cursos. No todas consiguen ser la esposa ideal. ¿Qué es lo que haces? Este no es su hijo. Ya le había dicho que a mí me gustan los hombres maduros. Y usted nunca le regaló ni una flor. ¿De qué hablas? ¡Ni una flor! Ni una flor. ¿A dónde vas? A la calle. Bien. Quiero hablar contigo. ¿Qué más quieres, mamá? Este dinero lo estoy ahorrando para irnos todos de vacaciones. ¿No tienes nada que contarme? Mamá, perdóname, prometo que lo devolveré. A los chicos les hacía falta para comprar algunas cosas. ¿Quieres ser grande usando el dinero ajeno? Entre nosotros tenemos un acuerdo. Decides por ti mismo, pero debes asumir consecuencias. Sí, mamá. Arréglalo como quieras, pero el dinero debe volver. Buenas noches. Hoy decidí acompañar a mi hija. Lisa, Marina está aquí. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Y tú, te vas a ir o te vas a quedar? ¿Te quedaste embobado? Pues no lo sé. Posiblemente. No molestes. Necesitamos el cuarto para hacer la tarea. Ah,
Con tu talento, trabajar de secretaria debe ser un delito. Tengo que ganarme la vida de alguna manera. Y en donde vivo acaban de subirme el alquiler. ¿Sin ayuda de parientes? No pasa nada. Cuéntame, ¿cómo es posible que una chica tan hermosa no tenga a nadie? Me gustan los hombres maduros, pero regularmente ya están casados. ¿A ti te incomoda mi edad? No, ¿cómo dice eso? Tú. Acordamos hablarnos de tú. Sí, necesito acostumbrarme. No pasa nada. Te acostumbrarás. Por cierto, de tus problemas con el departamento de personal, yo me ocupo. Con Samoyen, el jefe de personal, somos como hermanos. Usted... Tú, ¿estás casado? Ya no. ¿Y qué sucedió? Mi esposa resultó ser una persona aburrida. Nada le parecía bien, y entre nosotros nada iba bien. Aguanté hasta que terminó. Entiendo. ¿Dónde vives? ¿Yo? ¿Por qué? Te llevaré a casa. Ya oscureció. Una muchacha tan hermosa vestida así, a una hora tan tardía, no debería volver a casa sola. La cuenta, por favor. ¿Cómo vamos a continuar? No lo haremos. Aprovechaste que yo tomé demasiado en tu cumpleaños y me llevaste a casa como un caballero. Y yo, como tonta, caí en tus lamentaciones, que en la cama con Lera las cosas no funcionan. Si hubiera sabido cómo terminaría todo esto. Pero tú lo dijiste, que las relaciones serias no son de tu agrado. No me agradan. Porque ya estoy harta de hombres que prometen una cosa y hacen exactamente lo contrario. ¿Lo ves? Soy lo que necesitas. Soy tu mejor opción. No sé qué me pasó entonces. La tontería y el alcohol son cosas compatibles pero destructivas. Y luego tú... estás ayudando a tu amigo a conservar a la familia, que si no fuera por mí hubieras encontrado a otra que te hubiera sacado de la familia, bla, 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 bla. Ay, ¿cómo pude ser tan tonta? Pensé que te pasaría, que ibas a entender, que estarías mejor en casa. Como sucede normalmente con los hombres. En serio, metí la pata hasta el fondo. ¿Cómo es que te metiste en esto? Ella me pidió que la aceptara como amiga. Le dio like a mis fotos y me enviaba las suyas. Y empezamos a escribirnos. Después, subí una foto en bikini. Rosa me envió la misma fotografía, con la diferencia que yo estoy... desnuda. Hasta la cintura. ¿Photoshop? Por supuesto, Photoshop. Pero está hecha de tal modo que... que parece real. Y me dijo que si no le enviaba una foto más íntima, la mostraría a todos en la escuela. ¿Y le creíste? ¿Tú no le hubieras creído? ¿Cómo demuestras después que es un montaje? ¿Por qué no lo hablaste con tu padre? Él es policía. Él es detective. Con mayor razón. Pensé que si se la enviaba de una vez y bloqueaba a Rosa, todo esto se terminaría. ¿Y? La bloqueé. Y desde otra cuenta escribió que si volvía a hacerlo una vez más, publicaría ambas fotografías. Lisa,
¿Qué puedo hacer? Ya no puedo soportar más tiempo. Escucha. No hables con nadie acerca de esto, ni una palabra. Mientras tanto, yo miraré en las redes y estudiaré la pregunta. Luego decidiremos qué hacer. Gracias. Oye, ¿te diste cuenta lo nervioso que se puso hoy Nikita al verte entrar por la puerta? ¿Y qué? En serio que estás ciega, Marina. ¿Qué pasa si nos ven los niños? No puedo contenerme. Me atraes, de verdad lo haces. Andrei, cuando dije que terminamos, es que terminó. No bromeaba, ¿entiendes? Y deshazte de ese segundo teléfono. Pones nerviosa a Lera. De todos modos, no lo necesitamos. Claro que lo haré. Pasado mañana, después del aniversario. Vika, vamos a vernos mañana. No. Por última vez. No. Te lo suplico. ¡Papá! ¡Ya terminamos! Lev, ¿vas a pensar mal de mí? Bueno, somos adultos. Ahora pensarás que soy una... No pienso nada, cariño. Deja de darle vueltas. Yo... Creo que debo contártelo. No lo sé. ¿Qué te pasa? En mi vida ocurrió un suceso... Un suceso horrible. Estaba convencida de que nunca más podría después de lo que me pasó. Yo... Lo que acaba de suceder entre nosotros para mí es muy importante. Por supuesto que lo entiendo. Es importante lo ocurrido. Me refiero entre nosotros. Galita, ¿puedo llamarte así? Puedes. Debo irme a casa. ¿No te quedas? En casa tengo unos documentos importantes. Y aprovecho para cambiarme. Nos vemos mañana en el trabajo. Hasta mañana. Hola. Hola. Ayer estuve leyendo en las redes sociales que lo que hace esta Rosa se puede llamar cyberstalking. Esto es algo muy serio y esa tal Rosa puede resultar ser un tipo gordo y feo que obviamente estudió tu perfil en las redes sociales y está obsesionado contigo. ¿Y qué es lo que quiere de mí? Pues tus fotografías, estas de tipo erótico. Puede ser que las envíe a sus clientes o las guarda para él. Tal vez las utilice para alguna cosa. ¿Para qué cosa? ¿Cómo quieres que lo sepa? En fin, debes acudir a la policía. Existe un departamento especial que se dedica a los delitos en las redes. No, no puedo. Pues si quieres, puedo denunciarlo en tu nombre. Ajá. Y después todas esas fotos las verán en la policía. Llegarán hasta mi padre. A mamá le dará un infarto. Y ella se la pasa diciendo que soy una hija ejemplar. Y todas esas cosas... Ahora bien.
Galita. Buen día, Lev. Ivanich. Lo siento. Todo bien. Es que te extrañé. Gala, cariño, vamos a dejarlo claro. En el trabajo, solo relaciones de trabajo. ¿Entendido? Solamente relaciones de trabajo, bien. ¿Qué tienes detrás de la oreja? Mira, es para ti. Lo abres cuando me vaya. O harás algo raro otra vez. Hola, Vika. Hola. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Pasó algo? No. Lera, tal vez no podré ir mañana a tu casa. Mejor te felicito más tarde. Aparte... Espera. Sí, dígame. Sí, les llamé hoy. Encargué una flor muy especial. Crystal Loba. Sí, espere. ¿Por qué no vienes? ¿Te volviste loca? No conozco a ninguno de los tuyos de la radio. ¿Sí? ¿Ya está lista? Sí, pasaría ahora mismo. Bien, me da tiempo. No se aceptan excusas porque prometiste ayudarme en la cocina. Lo prometí. Y después de llevar a Samarina, dice que no quiere estar en una fiesta de ancianos. Una apuesta perdida. Es mi hija, luego le llamo. ¿Te pareces a André con un segundo teléfono? ¿Ah, sí? Ah, sí. Me voy, tengo prisa. Te esperamos a las 3. ¡Sin regalo! ¡Y no llegues tarde! Es la mujer del escándalo. Ay, bruja presumida. Se pavonea como un pavo real mientras su marido, el diputado, nos roba a manos llenas. Ni que lo digas. Se cree tan Camina importante. Camina y piérdete. Encima nos mira como si le debiéramos algo. ¿Te imaginas? Me llamó bruja presumida. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que han hecho con sus vidas? Los mataría a todos. Olvídalo. ¿Por qué te importa tanto? Lo podría comprender si yo viviera solo para mí. Pero yo me dedico en cuerpo y alma al fondo infantil y al bien social. Sí, me daba la impresión de que los actos benéficos y esas cosas te gustaban. Por supuesto que me gusta. El dedicarse a temas odiosos es una tontería. Absolutamente, pero sigo sin comprender por qué te lo tomas tan a pecho. ¿Hablas en serio? Cariño, ¿cómo crees? Juliana, dentro de una semana empezamos con la terapia artística. Las técnicas de respiración por las tardes. Se enojó mucho, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Los niños están? Todavía no. ¿Puedo pasar? No puedo. No puedo resistirlo. André, ya te dije que se acabó. André. Vika, cariño, la última vez, te lo juro. No. Por favor. Mamá, ¿estás en casa? Es Lisa.
contigo, Lisa. Te lo dije. Sí, tenemos invitados. ¿Qué invitados? El papá de Marina. Ayer se le olvidó... Sí, yo olvidé el teléfono. Hola. Hola. ¿Puedes llamarme? Sí. ¿A cuál te llamo? Al mío. ¿Cuál de ellos? El de trabajo. Ajá. Estoy llamando. Oh. ¡Lo encontré! Aquí está. Gracias. Eso es todo. Adiós. Me voy. Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué me hablas? ¿Qué hacía aquí el padre de Marina? Ya te lo dije. Mamá, no tengo 5 años. Ayer estuvieron sentados en la cocina. Ya lo dijiste, empezamos en la cocina y terminamos en el salón. Tienes el maquillaje corrido. ¿Yo? No. ¿Dónde? Y el tío Andrei tiene maquillaje en el cuello. Lisa, ¿qué estás insinuando? Sí, es Svetlana. Ay, sí, disculpa, lo olvidé. Sí, claro, ahora te la mando. ¿Sí? Puede ser Tinto. Sí, hasta luego. Marina, ¿eres tú? Yo. ¿Cómo te fue en la escuela? Genial. Estallido hormonal en una adolescente. ¿Qué tal? Me gusta, pero así está mejor. 15 años, qué locura, ¿no? 15 años de felicidad. 15 increíbles años. Debe ser Vika, prometió ayudarme. ¡Tatán! ¡Felicidades, amigos míos! Ay, pasa. ¡Oh! ¡Qué delicia! Ah, Lera se ha esforzado mucho. Sí, y yo que estoy a dieta. ¡Oh! Vas a tener remordimientos. La comida no es lo que nos engorda, sino la forma de cocinarla. ¿Eh? Entonces me quedo tranquilo. Propongo hacer un brindis. Sí. Ay, un momento. Señores, ¿ustedes no saben que es de mala educación empezar sin los anfitriones? ¿Y este qué? ¿No es anfitrión? Lera, ya. Querida, ¡feliz aniversario! Ay, gracias, no puede ser, esto es muy costoso. Se los agradezco, pasen, por favor. Permítanme que les presente a Svetlana y Vasily Samokhvalov. Hola, un placer. Bueno, ¿ya estamos todos? Sí. Propongo pasar rápidamente a las formalidades, brindar y empezar con los platillos. Eso. Simeón, usted será el siguiente. Gracias. Querida Lera y...
Andrei. Andrei. Hoy celebran las bodas de Cristal. No tengo la menor idea. No los reconocen. Es la pareja más envidiable. Miren, siempre salen en primera plana. En nuestras publicaciones ni siquiera existen. 15 años sí, juntos. ¿Qué hay? Se parece casi a una condena. No lo crean. En nuestro centro de desarrollo femenino se comenta frecuentemente que la vida en pareja es aburrida, que se ha perdido la chispa. Pero yo tengo otro ejemplo. Bueno, nuestros más queridos amigos. La familia de Lera y Andrei Kristalov. Son ustedes un ejemplo enriquecedor. Posiblemente, no todos los que asisten hoy saben que Lera dirige un curso sobre la esposa ideal. Estoy absolutamente convencida que en esta familia todo es ideal. ¡Hurra! ¡Hurra! Les felicito. Felicidades. El trabajo no se detiene. Claro. Voy a poner la música. Tenemos un nuevo sospechoso en el caso. Vasily Samokvalov. Meshnikov recibió la orden de arresto. ¿Y para ti? Pensé que tenías el teléfono del trabajo. Espera, ¿cuál es el nombre de Samokvalov? Vasily. ¿Diputado? Pues sí, ¿por qué? ¿Sabes quién lleva el caso del comité de investigación? Kristalov Andrei, ¿lo conoces? Dime, por favor, el apellido de los anfitriones. ¿Es Kristalov? Ajá. ¿Cómo se llama el marido? Lo acabo de decir, Andrei. ¿Y dónde trabaja? ¿Cómo voy a saberlo? Su atención, por favor. Siguiendo la tradición de las bodas de cristal, Andrei y yo nos haremos unos regalos. Y los regalos son sorpresa. Oh, un momento, ahora vuelvo. Pues, mientras esperamos a tu esposa, te entrego el regalo, ya que me tengo que ir, estoy de guardia. Casi es de cristal. Recuerda, nuestro trabajo es peligroso y difícil. Y por este motivo, en casa, el arma antiestrés siempre debe estar recargada. Feliz aniversario, amigo. Gracias, amigo. Hasta pronto. Ahora vuelvo. Soy nuevo en el grupo. A veces bromeo sobre el trabajo peligroso y difícil. ¿A qué se dedica el anfitrión? Detective. Somos colegas. Lera, les deseo feliz aniversario. Me voy. Por cierto, dejé mi teléfono por aquí. Disculpen. Olvidé mi teléfono. ¡Ay, mi teléfono se volvió loco! ¿No vas a contestar? Parece que Lera se tarda.
llamarme por cuestiones urgentes de trabajo. Te quedas sola. ¿Vasily se marcha? ¿Usted sabe mi nombre completo? Ahora lo sé. Ah, qué interesante. Acompáñame. Vamos a despedir a mi amigo. Toma. Ven acá. Aquí está, Lera. Ahora vamos a brindar. Ajá. Sí, vamos a brindar. Un momento, ha surgido un problema. Sí, un problema. Tengo que detenerte, amigo. No, no tengo tiempo. Un momento, espera. ¿Qué sucede? Por favor, ya cálmate, tranquilízate. No, no me detenga, déjeme ir. Vamos a tener problemas. Lera, ¿qué sucede? Queridos amigos, propongo un brindis a la salud de mi magnífico esposo, al que quiero regalar a esta musa. La diosa de la justicia. La justicia que defiende a mi esposo. Como pueden ver, la musa lleva los ojos vendados. Y es ciega. ¿Y saben por qué? Porque ella garantiza la justicia y debe juzgar. ¡Cálmate! ¡Silencio, silencio! Svetlana, llama a la policía. ¿Pero qué hacen? ¿Se han vuelto locos? Ella debe juzgar sin fijarse en nada. Y resulta que mi esposo se acuesta con mi mejor amiga delante de mis ojos. No puede ser. Y que yo durante todo este tiempo... No puede ser. Estuve pensando que nosotros éramos una familia perfecta. Lera, tu marido está agrediendo a mi marido. ¿Puedes hacer algo? ¡Que se vayan al diablo! Así es y así debe ser. Una boda de cristal. Así es mi familia perfecta. Gracias a todos, la fiesta ha terminado. ¡Fuera! Les he dicho que se vayan todos fuera. Reconocido. ¿Qué está haciendo? Buena pregunta. ¿Le ha sucedido algo malo? Por muy malo que esto sea, nada justifica el peligro que está corriendo. Gala, ¿qué quieres de mí? Quiero ayudarla. ¡Detente! ¡No te acerques! ¡Que te quedes ahí! Para mí es el fin. Toda mi vida no ha tenido ningún sentido. Absolutamente todo. ¿Qué haces? Si usted salta, yo también lo haré. Mi muerte estará en su conciencia. ¡Te has vuelto loca! ¡Vete! ¿Y usted? A fin de cuentas, tiene una hija. Y nos tiene a todas nosotras. Todos estos cursos, todo. Todo es una farsa. No, no es una farsa. Gracias a usted, yo pude encontrar a mi hombre. Gracias a todo lo que nos contó sobre la psicología masculina. Sobre la iniciativa femenina. ¡No continúes con esta farsa!
no lo entiendes. Soy una fracasada. Fui una tonta. Toda mi vida dedicada a mi familia. Resultó que a nadie le hago falta. Ni a mí misma. Entonces saltamos juntas a la de tres. Buenos días, ¿alguna novedad? Buenos días. El forense considera, dado el carácter de las lesiones, que el autor del asesinato podría ser una mujer o... ¿O un hombre? Un adolescente. Esto resulta interesante. ¿Qué es lo que hacía un adolescente fuera de la ciudad? Llegó en el auto con la víctima. ¿Ellos se conocían? Posiblemente, pero existe una variante más. El adolescente podría estar con una mujer, que quizás sea su madre. Ahora tenemos un indicio. Tuvimos suerte con esta pista en las conclusiones del informe pericial. Esto es bisutería, un trabajo manual, no industrial. Si fue realizado en nuestra jurisdicción, hallaremos al autor con facilidad. Ya empezamos a preguntar dónde venden los artículos de los artesanos locales. ¿Qué más tenemos? Sobre el arma, en nuestra base de datos no aparece. Si con ella dispararon alguna vez, lo hicieron contra alguna lata. Vamos a hablar de la víctima. La esposa ideal. Yo no entiendo cómo llegué hasta el puente. Dime de dónde venías. Regresaba a casa después de una cita. Sola. En este momento estamos en la fase romántica. Él aún no está listo para algo más formal. ¿Y qué es lo que él te dice? Que necesita tiempo para asimilar la idea de que ya no estará soltero. Entiendo. Una apuesta perdida. Yo estaba pensando en usted. Es positiva. ¿Qué es positiva? La experiencia. Su experiencia a muchas nos hace falta. Y usted puede compartir la suya con nosotras, ¿entiende? Y ayudarnos a prevenir los errores. Es algo muy importante. Yo no lo creo así. ¿Hola? Sí, estoy bien. Ya estoy en casa. Yo también. Bien, un beso. Adiós. ¿Es tu novio? Se preocupa. Y usted dice que es una apuesta perdida. Olvidé mi teléfono en casa. Mi hija me debe estar buscando. La verdad, no sé qué le voy a decir. Debe regresar a casa. Y, de ser posible, cuanto antes. Sí. Sí, tienes razón. Pago la cuenta y... yo le aviso a un taxi para que no tenga problema. Gracias.
Tengo una idea, espere. Lo hice yo misma. ¿Le gusta? Está muy bonito. Es para usted. Para que recuerde que hoy fue el día en que volvió a nacer. Te lo agradezco, Kala. Eres una buena chica. La verdad es que me gustaría borrar de mi vida este día para siempre. Saluda al novio de mi parte. Por supuesto que sí. Marina, ¿dónde está? Durmiendo en su habitación. Muy bien. Que ella no escuche tus estúpidas excusas. Lera, yo puedo explicarlo de verdad. ¡Ya basta! Eres experto en dar explicaciones. ¿El teléfono, los preservativos? ¿Los avisos urgentes de trabajo? ¿Las llegadas tarde a casa? Dime algo, ¿acaso los hijos de Vika están al tanto de...? Lera, ¿por qué hablas así? Tú y Marina... para mí son lo primero siempre. Ya tuviste suficiente tiempo, idiota. Despertarás a Marina. No me importa. Así sabrá quién es su padre. Engañarme con mi mejor amiga. No entiendo por qué lo hiciste. Arruinaste mi vida. Destrozaste nuestra familia. ¿Familia? Mírate en el espejo. Todas estas normas y revistas femeninas, ideales. Todo tu exceso de preocupación. Tus ideas estúpidas. ¡Estoy harto! ¿Y nuestra vida, Lera? ¿Dónde está la complicidad? La pasión, las emociones. ¿Cuándo fue la última vez que enloquecimos en la cama, como antes? Eres un bastardo. Intenté hacerte feliz. ¿Intentaste qué? ¿Comprar un disfraz de enfermera? ¿Dónde aprendiste esas tonterías? Mamá, papá, ¿qué está pasando aquí? Estamos conversando. Marina, vete a dormir. No haremos ruido, te lo juro. Estamos recogiendo. Finjamos que me lo creí. Duermes aquí. No quiero verte. Papá se fue. ¿A dónde? Se llevó sus cosas. ¿Ayer discutieron? Sí. ¿Por qué no estás en la escuela? Mamá, hoy es domingo. Van a hacer las paces, ¿verdad?
anoche, el diputado Vasily Samokvalov fue arrestado por agentes de la policía. Según fuentes no oficiales, el diputado junto con su esposa Svetlana Samokvalova eran una pareja glamurosa de todas las publicaciones de la ciudad y es sospechoso de ser figurante en una escandalosa trama. Hola, sí, hola, Mila. Sí, ya lo vi. No, de momento no entiendo nada, pero estoy convencida de que se trata de un error. Todo tendrá una explicación. ¿Qué? Ah, decir que no nos conocemos. Está bien. Ah, ¿hola? ¿Hola, Mila? ¿Hola? ¿Quién habla? No, no haré comentarios. ¿Cómo consiguió mi número? No se le ocurra volver a llamar, ¿entendido? Hola, Misha. ¿Dónde te estacionaste? No te veo. ¿Qué? Entiendo. ¿Cuándo traerás el auto? Claro. Hola, buenos días. ¡Mamá! Hola. Perdona, Laura. Pero esto pasó. Lisa, vete a tu cuarto. ¿Te dejo en la calle? Lo mereces. Me fui. ¿Por qué? Pues... ella necesita tiempo. ¿Y tú? Yo te necesito a ti. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Otra vez no funciona? Víctor me pidió que vaya usted a verle. ¿Qué hace él aquí en domingo? La policía lo mandó llamar. Está en la cafetería. Ahora está claro. Se terminó el juego. Víctor Vasilevich. De nuevo, saludos. ¿Qué? ¿También me retorcerá el brazo? No, jamás. Sostuve una plática con su arrendador. Ahora, tengo un par de preguntas para usted. Sí, dígame. Solo quiero que platiquemos. Para su declaración la citaremos. Tome asiento. Gracias, prefiero de pie. Me interesa saber cómo lleva el sistema de finanzas de su centro... Centro de Desarrollo Femenino. Exacto. Todo está transparente. Víctor dispone de todos los documentos y mi contador le enviará todo lo que usted solicite. No tardaremos. Usted entiende que estamos investigando todo lo relacionado que tenga que ver con su querido esposo. El Centro de Desarrollo Femenino está relacionado con mis actuaciones y las de mis amigas, entre las que se encuentra su conocida Valeria Kristalova. Nos ocuparemos de esto. Usted organizó un nido de feministas, ¿verdad, Víctor? Antes debería aclarar a Víctor que el feminismo no es un tipo de terrorismo. Pues le diré que andan muy cerca de serlo, ya que el feminismo aterroriza a la hermandad masculina.
Nuestro centro no tiene nada que ver con el feminismo, al contrario de lo que piensan. Su falta de información sobre el centro es insultante. Así que, ¿continuaremos hablando de este tema? No, vamos al grano. Escriba, ¿desde cuándo existe el centro? ¿Cuántas personas trabajan en él? ¿Qué salario es el que perciben? Todo lo que sepa. Todo lo que sea necesario. Está todo en los documentos. No pienso escribir nada. ¿Cuándo liberarán a mi marido? No es culpable de nada. Pues eso es lo que intentamos aclarar. Y usted no colabora en nada. La hora del postre. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué me preguntan eso? En el salón está el padre de Marina. ¿Pretende vivir aquí? Sí, por algún tiempo. Pero no le diga nada a Marina sobre esto, ¿ok? ¿Y a ti te parece normal? ¿Ustedes con la tía Lera son amigas? ¿Y? ¿Qué es lo que proponen? ¿Que lo abandonemos en la calle? Pues él tiene su casa. Y su familia. Bien, ya basta. Yo misma no sé qué hacer. ¿Me entienden? Ellos se pelearon y la reconciliación necesitará de algún tiempo. ¿Dónde va a dormir? ¿En la cocina? Sí, tal vez en la cocina. Está bien. ¡Ma! Oye, mamá. Ma, papá se fue de casa por mucho tiempo. ¿No harán las paces? ¡No tengo idea! Mamá, ¿por qué hablas así? Somos la familia ideal. ¡Tú lo dijiste! ¿Por qué no me dejas sola? Muchas gracias por ayudarme con el departamento de personal. Yo ya no sabía qué hacer. Tonterías. ¿Cómo no ayudar a una chica tan bonita? Son tan hermosas. ¿A qué te refieres? Me recuerdan a la casa donde vivía con mis padres. Estas son exactamente las mismas flores que en mi infancia teníamos en la mesa. Papá se las llevaba con frecuencia a mi madre. Y él decía que sentía un hormigueo en su alma. ¿De qué trabajaba? Era ingeniero. Nada en especial, pero en casa se transformaba en un artista. ¿Falleció? Sí. Murió cuando yo cumplí 15 años. Lo lamento. Está bien. ¿Y tu madre? ¿Cómo se encuentra? Sí, ella está bien. ¿Por qué te pones triste? ¿No se llevan bien? No, ni siquiera nos hablamos. Cuando cumplí los 18 me echó del apartamento y me dijo que debía ser independiente. Y me lo dejó muy claro. Pero en realidad fue su novio quien le dio esa idea. Entiendo. Gala, ya que hablamos de hormigueo, hoy puedo pasar la noche contigo. Ah, y mañana podemos ir al trabajo juntos. Nos pueden ver. No me importa. Pero a mí me hace falta acostumbrarme. Nuestra diferencia de edad y lo que la gente pueda pensar. Pues que piensen lo que quieran. Yo quiero estar contigo. Lo siento. Lo cancelé todo.
Sí, lo entiendo. Yo quisiera disculparme por la situación con mi marido. No estaba al tanto de sus asuntos. Esto no viene al caso, Lera. Al parecer yo tampoco estaba al corriente de los asuntos de mi marido. ¿Los cursos se cierran? ¿Tú querías continuar? Nuestro apellido ahora no es muy popular. Y no renovarán mi contrato de arrendamiento. Además, tuve algunas dificultades financieras por nuestra nueva situación familiar. Yo también estoy sufriendo algunos cambios familiares. Pero estoy dispuesta a continuar. Sobre todo ahora que puedo compartir muchas cosas más. Creo que contigo no hemos hablado nunca de tú a tú. ¿Lo hacemos en la cafetería? La de abajo. ¿Cómo? ¿En su casa? ¿Por qué no me llamaste enseguida? Mamá nos pidió no decir nada. Posiblemente para no tensar aún más el ambiente. Pero no te preocupes. Dormiré en la cocina. Me aseguraré de ello. ¿Y cómo está? No lo sé. Un poco triste, creo. Lo siento. No pasa nada. Me gustaría organizarles un encuentro a mis padres para que hablen y puedan hacer las paces. ¿Me ayudarás? Pero en secreto. Claro que te ayudaré. ¿Nikita tampoco debe saberlo? Por el momento no. Será nuestro secreto. Él también tiene un secreto. Está convencido de que yo no sé nada de su secreto. ¿Cuál es? La pistola. La guarda en su escondite. No es verdad. ¿Quieres verla? Aquí está. Te dije que conocía su secreto. A lo mejor solo la guardó. O tal vez tuvo algún problema. No lo creo. Conozco perfectamente bien a mi hermano. Es cierto, tú lo conoces bien. Será un milagro si no se pega. Un tiro. Esta munición es de guerra. Pues parece que sabes muy bien de armas. Mi padre a veces me lleva con él al campo de tiro. Él siempre va armado, pero sus municiones son de salva. ¿De salva? ¿Y para qué? Mi mamá insistió, por si acaso. ¿Nos vamos? Escucha, Marina. Parece que Nikita está enamorado de ti. No digas tonterías. No son tonterías. Una vez olvidó apagar su computadora y pude ver muy bien que tenía abierta tu página. ¿Estás segura? Uh-huh. Escucha, ¿y si esa rosa fuera Nikita? ¿Cómo puede ser posible? Solo fue un decir. Bueno, hablemos sobre mi plan para regresar a papá a casa. Vasily deseaba tanto tener hijos. Y yo lo aplacé. ¿Y ahora? El abogado me dijo que puede pasar una buena temporada encerrado. ¿Te imaginas? Todo nuestro entorno en cuanto empezó esta situación se desapareció. Ni llamadas, ni visitas. Parece ser que estoy apestada. No los tomes en cuenta. Todo se arreglará. Estoy segura. Toda nuestra vida resultó ser solo una mentira. Propongo un brindis. Brindemos, en primer lugar. A partir de hoy seremos más amigas. Nada de confiar a medias. Está bien. En segundo lugar,
Quisiera aprovecharme de tu propuesta para impartir los cursos gratuitos hasta que no mejore mi situación económica. Y en tercero, por la amistad femenina. ¡Hurra! Bonita bisutería. Poco habitual, hecha con gusto. No creerías que lo hace una de las chicas de nuestro centro. ¿Soborno? Sí. Lera, te quiero pedir de favor que hables con tu marido. Él puede influir en esta situación. Para que suelten a Vasily o le concedan la libertad condicional. Andrei nos abandonó. No sé nada de él, ni siquiera dónde vive. ¿Tiene su teléfono? Sí. Me parece que él debería dar el primer paso. Lera, escúchame. Toda mi vida de pronto se ha derrumbado. Lo entiendo y... y no lo sé. Yo tengo que pensar en algo. Pero debes entender que Andrei no es de los que permite que interfieras por motivos personales. Por favor, inténtalo. Por nosotras. De acuerdo, bien. Andrei, ¿qué es esto? Los dejé en el cesto de la ropa. ¿Y quién se supone que debe hacerlo? Bueno, como vas a lavar tus cosas, pensé que podrías hacerlo y... Yo no soy tu esposa. Ocúpate de tu ropa. Claro, sin problemas. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué quieres decir? Que te quedes en esta casa. Vi que de nuevo lo hice mal. Contesta. ¡Que contestes! Yo decido qué debo hacer. ¿Qué te pareció mi regalo?
¿Y cómo es esa mochila? Pues la verdad es como la de una niña pequeña. ¿Cree que voy a llevar una cosa así? ¿Cómo ella o él sabe dónde vivo? ¿Crees que alguna vez te siguió? Yo no lo sé. Para ti, no estaría mal que aprendieras un poco de autodefensa o traer un aerosol contigo. Sí, claro. ¿Y de dónde lo saco? Hola. Oh, mira, ¿quién tenemos aquí? ¿Te perdiste? De todas formas, todos vamos a la misma dirección. Eso sí. Escucha, Nikita, ¿dónde podemos comprar un aerosol de pimienta? ¿Para qué lo necesitas? Es para Marina. Gala, cielo, deja de escribirme tan continuamente. Tus mensajes me distraen. Lo siento. Es que no hago más que pensar en cuando termine la jornada laboral. Sí, señor, yo... se lo entrego más tarde. Estupendo. Si me necesita, estaré en mi despacho. Sí, señor. No eres la primera, ni serás la última. Eres una tonta. Pase. Hola, ¿cómo vas? ¿Yo? Te cuento. Lo mires como lo mires, no hay nada. Hilera. De momento nos separamos. Vaya. Déjame hablar con ella. La conozco desde hace tiempo. No fue tan grave lo que hiciste. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? ¿Solo han venido para eso? No hace falta. Yo puedo solucionar mis problemas. Lo que tú digas. ¿Algo más? Tengo noticias sobre Vasily. ¿Y? Los de arriba han empezado a moverse. Nos obligarán a soltar al funcionario. Con agradecimientos, claro. La corrupción al servicio de los corruptos. ¿A ti esto te sorprende? Estoy harto de los que se dejan sobornar. Harto del diputado engreído y de su estúpida esposa narcisista. De los cursos para idiotas y esas cosas que pagan con dinero robado. Sobre los cursos, te puedo decir que está todo limpio. ¿Limpio? Aquí está limpio y en otro lugar sucio. ¿Eso es todo? Pueden irse. Andrei, nosotros siempre estamos contigo. Toma, como lo prometí. Gracias, Nikita. No fue difícil. Les dije que a cambio Lisa les daría un riñón. Sí, claro. Bueno, es hora de irme. ¿A dónde vas? Olvidé una cosa en el salón. Bueno, me voy a casa. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Gracias.
Ok, ok, y este será nuestro tema de hoy. ¿Qué es lo que la sorprende? Pero eso es completamente contrario a lo que analizamos anteriormente. No es lo contrario, sino que complementa y amplía el tema. Disculpe, pero ante esta postura, bueno, ¿cómo reaccionará el esposo? Con normalidad. Simplemente no tendrá ninguna otra opción. Entonces, el secreto de una esposa ideal es que se quieran a sí mismas, no menos que a su esposo. De vez en cuando hay que dejar claro que el mundo no gira solo alrededor de su pareja. Ustedes también tienen sus intereses. Si tienen una pareja ocasional, esto no significa en absoluto que han conquistado su corazón. Que su pareja esté alerta. Que la siga conquistando. De lo contrario, un buen día, correremos el riesgo de descubrir una infidelidad. No entiendo, ¿es todo para el marido? El marido es el centro de la familia y al siguiente de repente se habla de engaño. ¿Segura que su esposo no la está engañando? Confío en él, pero usted misma lo dijo. Según las estadísticas, el 75% de los esposos tienen un amante. Piensan discutir con las cifras. ¿Están convencidas que ustedes no se encuentran entre este porcentaje de parejas? ¿Cómo detectar que su esposo les está siendo infiel? Les he preparado una selección de casos reales. El fin de semana nos pondremos al día con las clases perdidas. Los míos se quejan de que estoy poco en casa. No pasa nada, ya se acostumbrarán. Forman parte de un proceso. Lera, ¿podemos hablar un momento? No lo creo. Tengo prisa. ¡Lera! Valeria está pasando por un periodo difícil. Sí, ya lo sé. ¿Y cuándo podré ver a mi marido? Durante la instrucción del caso, las autorizaciones para visitas las expide el investigador. Habitualmente no suele haber problemas. Pero en nuestro caso algo no marcha bien. ¿Hace usted algo al respecto? Por supuesto. Escribí cartas, las envié a las autoridades correspondientes. Estamos esperando una respuesta oficial. Bien. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias bloqueadas? Estoy pasando algunas dificultades financieras. Usted me entiende, ¿no? Entiendo. Escribí una carta al banco en su nombre. Tiene que firmarla. Por mi parte, presionaré a los investigadores para demostrar que la decisión de bloquear las cuentas perjudica a una tercera persona, tanto moral como materialmente. Tal vez debería hablar con el investigador que está a cargo del caso de mi esposo. Creo que tengo acceso a él. No es recomendable. Puede considerarse como una presión sobre la investigación, y ahora no nos conviene en absoluto. Dígame, ¿qué sabe sobre las conexiones de su esposo con Vadim Savitsky? ¿Con quién? No lo había oído mencionar antes. Muy bien, y así tendrá que responder. ¿Y esto va a ser de alguna ayuda? Veremos, pero a usted seguro que le ayudará. Hola. Llegas tarde. Preparé la cena. Los niños ya cenaron, pero sin vino. Andrei, ¿puedes sentarte, por favor? Vicasielo, ¿sabes el porqué de tu mal humor? Porque estás hambrienta. Come y después hablamos. No quiero. Escucha, Andrei. Mañana debes marcharte. Vika, ¿qué dices? Se acabó. No puedo más, todo está mal.
¿Y sabes qué? A mis hijos les incomoda mucho que tú estés en la casa. ¿Por qué no te has acostado? Ya es tarde. Ahora voy, mamá. Mañana tenemos exámenes. Entiendo. No te duermas tarde. Por cierto, papá llamó. ¿Y qué dijo? Me dijo que te invita a salir. ¡Qué tontería! ¿Y por qué no me llamó él? Bueno, tal vez tenga miedo de ti. Aquí tienes la dirección y la hora de la cita. La cita, por cierto, es en un hotel. Mamá, esto es tan romántico. Termina y ya vete a dormir. Lisa, ¿con la cita todo bien? No hago más que mirar tus fotos. Eres genial. Llegó el momento de tener un encuentro y un nuevo regalo te está esperando. ¿Y si no voy? Entonces sabes lo que sucederá. Todos los chicos de la escuela te lo agradecerán. Y sus padres. Gracias, no es necesario. Levi Vanich, ¿está en su despacho? En su despacho, creo. ¿Que no estaba de viaje de negocios? No lo sé. ¿Ayer vino al trabajo? Disculpe, ¿quién es usted? ¿Yo? Soy su esposa. Mañana en el Hotel Kish, 14 horas, habitación 612. No entiendo nada. ¿No hay margen de error? Hemos preguntado a todos los que se dedican a pequeños trabajos manuales. Aún no hay nada. Solamente nos queda una variante. Fyodor Ivanovich. ¿Quién dices? Trabajas mal. Si alguien en nuestra ciudad puede hacer ese trabajo, probablemente fue aprendiz de un artesano. Y solo hay uno en esta ciudad, Fyodor Ivanovich. ¿Vienes? ¿A dónde? Con Fyodor. Thank you.
Eso me lo pusieron los chicos en mi mochila. Oh, ¿y si hubiera sido un gas venenoso? Entonces no entiendo para qué lo probaste. Oh, no puede ser, yo pensé que era un perfume. Un regalo de algún novio o algo así. Ma, ¿qué tonterías dices? Ay, cállate, ¿y ahora cómo veré a tu padre? ¿Vas a ir? Se te pasará, ya lo verás. ¿Me devuelves el aerosol? Sí, no, no lo sé. Me lo voy a quedar. Por cierto, ¿de dónde salió esta mochila? Papá me la regaló. Ah. ¿Entonces lo has visto? No, desde lo ocurrido antes de... No desde que fuimos a la galería de tiro la semana pasada. Olvidé decírtelo. Está bien. ¿Esperabas a alguien más o qué? Claro que no. Me gustaría darte las gracias por haber dado el primer paso. Era necesario tener una conversación. Así es. Por supuesto, pasa. De esta conversación depende cómo viviremos de aquí en adelante. Lera, tú... No, no pasa nada. Esta es nuestra suite nupcial. Sí. Y flores. Muy bonito. No recuerdo cuándo fue la última vez que me diste flores. Sí, claro. Aquí están. ¿Qué hay en el sobre? ¿Es un poema? ¿Recuerdas aquella vez que tuvimos una discusión cuando Marina tenía un año? Entonces tú me escribiste unos poemas. Todavía los conservo. Mejor te los leo. Yo lo haré.
Lera, esto ha sido un error. Yo pensé que... ¡Eres un idiota! ¡Lera! ¿Qué pasó con ellos? ¿Con mis padres? Espero que aún estén hablando. ¿Quién te escribe? Solo es una amiga. El fuerte antiguo se encuentra cerca de la ciudad. Así es. Vamos ahí para pintar grafitis. ¿Por qué? Solo curiosidad. Hola, Lera, ¿cómo estás? Gala, querida, ¿vendrás hoy al curso? Sería bueno. No estoy de humor. Me despidieron del trabajo. Y creo que tenías razón acerca de mi romance. Con mucho más razón tienes que ir. Te hará bien. Iremos a la cafetería. Y tengo una buena idea. Está bien. Disculpe, necesito mirar en el sofá. Levántese, por favor. Testigos, les pido que vayan a la oficina. ¿Cuánto más va a durar todo esto? Creo que hasta la noche. ¿Puedo hacer una llamada? Claro, usted no está arrestada. Por el momento. Victoria, buenos días. Hoy es Svetlana Samorvalova. Victoria, ¿sería posible vernos hoy con usted? ¿Y usted a qué hora termina? ¿No cree que será mejor si soy yo la que va a visitarla? Ajá, gracias. ¿Sí? No quisiera estar en tus zapatos. El jefe está realmente enojado. ¿Por qué actúas de esa manera? No hay que presionarme. No vine a las autoridades para encubrir a estos... ¿Seguro que estás bien? Rotislav ha dicho que te va a suspender. Te advertí. Y yo a él, y que lo intente. Lo verás. Ya presenté una queja al comité de supervisión. ¿Le declaras la guerra? Yo no empecé esto. Pero este asunto lo llevaré hasta el fin. Jugando con fuego. ¿Toda esta historia con Lera te está influyendo? No lo sé. Puede ser. No me importa. Kristalov. ¿Quién es usted? Supongamos que me va bien.
Lo pensaré. El cabrón se movió. Claro, inquietas a los peces gordos. Yo en tu lugar andaría con cuidado. Si yo hice el guisado, yo me lo como. Laborioso, bien realizado. ¿Puedes saber quiénes son los autores de ese objeto? Tuve una aprendiz con un talento divino. Por eso la encaminé exclusivamente a los trabajos puramente técnicos. ¿Hace mucho de esto? La verdad, hace mucho que no la veo. Es poco probable que ella esté involucrada en temas criminales. Investigamos todas las variantes. ¿Recuerda su apellido? Gala Fedótova. Desconozco su dirección. Eso ya es asunto nuestro. ¿Cuántos años tiene? Ahora tendrá 20 o 21. Esperen, ahora que lo pienso. Aquí está. En mi 60º cumpleaños, muchos de mis aprendices vinieron a felicitarme. Y esta es ella, Gala. Vika, estoy en el patio. Es la casa 17, ¿correcto? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Ah, ya lo veo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Puedo pasar? Claro, por favor, pasa. Así es. Lo mío no parece un... No. Yo vine a hablar. ¿Sobre Lera? ¿Sobre Lera? ¿Por qué? No, sobre mí. Vine a pedir tu consejo. Sobre... cómo... continuar viviendo. ¿Qué hacer con todo esto? Entiendo que suena un poco extraño, pero no tengo a nadie más a quien acudir. Por lo que he escuchado, tú vives sola y mantienes a dos hijos sin ayuda. Eres fuerte. Inesperado. Ah, sí. ¿Vienes en tu auto? No, en taxi. Pues entonces, necesitaremos esto. No es un gran chateau ni nada por el estilo, pero en mi casa no encontrarás otra cosa. Entonces, ¿cómo van en casa? ¿Quién notó algo sospechoso en el comportamiento de su marido utilizando las técnicas que comentamos? Bueno, no sean tímidas. ¿Nadie se ha atrevido a comprobarlo? Adelante. Analicé a mi esposo en busca de cambios en su estilo de vida y todo encaja. Primero comenzó a perder peso. Aproximadamente una semana después, se inscribió al gimnasio.
Comenzó a correr por las mañanas y ayer, chicas, se compró una pulsera fitness. Bueno, estos podrían ser los primeros indicios. ¿Y qué más viste? Por el momento eso es todo. Trabajo en ello. ¿No está mal? A mi entender está muy bien que el marido empiece a cuidarse. ¿Eso no significa que quiere agradar a su esposa? Puede ser, pero la estadística... Escuchen, todo esto es una tontería. ¿Acaso no les gusta cuando a su lado hay un hombre guapo y en forma y no un hombre obeso y todo descuidado? Calma, calma, guarden silencio. Vamos a analizarlos también desde esta posición. Créame, disponemos de recursos para solucionar este problema. ¿Y cuál es el problema? Pues, de alguna manera nos consideramos humanistas partidarios de evitar males mayores. Si una crisis se puede solucionar sin daños colaterales, nosotros siempre vamos a preferir esta variante. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué es esto, dinero? Échele un vistazo. Muéstremelo. ¿Qué significa? Somos humanistas, no idiotas. No fuera el caso que decidiera usted acusarnos de corrupción. ¿Cómo piensan evitar eso? Escriba usted mismo la suma en esta hoja. La transferiremos a la cuenta de su esposa. O la depositaremos en efectivo, en el lugar que sea más cómodo para usted. Todo esto es para terminar con el lío de Samogvalov. En caso de que no quiera, ¿me amenazarás? ¿Eso para qué? Ya le dije que somos humanistas. ¿Le gusta la literatura científica? ¿Lectura científica? No sabía que usted fuera tan letrado. No sabe cuánto. Entonces ya sabe que todo lo que existe tiene un límite. Incluso el universo. Me resulta incómodo vivir en un mundo donde la corrupción se compara con el universo. Bueno, usted mismo lo dijo. Tengo que irme. La ciencia moderna, hablando de la dimensión del universo, propone el concepto de un universo complejo. Por lo tanto, el límite en general está condicionado. ¿Lo entiende? Que tenga un buen día. No hubo resultado positivo. Actúen ahora. Ahora Lera no me da ni la posibilidad de explicarle. Pues... lo... expliques como lo expliques, está todo mal. Exactamente. Pensé que yo tenía problemas y que con ustedes todo marchaba sobre ruedas. Hasta te tenía un poco de envidia. Ah, sí, ya me dirás. Y yo honestamente pensé que eras una dictadora rica y narcisista. No andas muy lejos de la verdad. ¿Sabes qué? Vayamos. ¿A dónde? Con Lera. Sí. Todos los hombres son iguales. Así que, una taza más de café y nos vamos de fiesta. ¿A qué te refieres? ¿Tal cual? Organicé una noche para nosotras. Me reprimí demasiado tiempo. Y hoy entendí que es necesario. Hay que dar salida a las emociones. Hice una lista de lugares decentes y vamos a recorrerlos todos. Sin excepción. Tranquila, todo corre por mi cuenta. Esta vez haremos un tour de práctica y no acepto que me digas un no. Además, ambas tenemos motivos. Perdón. ¿Sí es Svetlana?
encontrarnos, pero yo... ¿Urgente? No, no, por el momento no estoy en tu centro. Nuestro. Sí. Sí, claro. ¿Vino? Por supuesto. Estábamos pensando lo mismo. Con una amiga. Bien, nos vemos. Los planes han cambiado, pero no el deseo de embriagarnos. ¿Mm? Bien hecho. ¿No te has asustado? ¿Usted es Rosa? En realidad, me llamo Román. Rosa es mi nombre de usuario. No debes tener miedo, Marina. Al contrario. Yo soy quien tiene miedo, ya que pudiste haber traído... a alguien. ¿Sabes? Los adultos a menudo no pueden entender la amistad entre un adulto y una niña. No somos amigos. Eso es porque casi no me conoces. En cambio, yo te conozco muy bien. Eres una chica obediente. Por supuesto, te mereces un regalo. ¿Esto es para ti? Yo valoro nuestra relación. Tómalo, no temas. Tiene una buena cámara y muchas funciones. Yo solo quiero que usted me deje en paz. ¿Entiende? Todo lo que me pidió. Ahora salga de mi vida, por favor. Ya, calma. No seas una chica mala. A veces hay que castigar a las chicas malas. Engañarme no está nada bien. Eso no se hace con los amigos. ¿O quieres que tus fotografías las vean todos en tu clase? ¿O si quieres toda la escuela? Lo puedo organizar. No te aconsejo enemistarte conmigo. Así que tranquilízate. Y escucha lo que debes hacer. Thank you.
Yo no quería. Yo no quería y todo ha sido por tu culpa. ¿Dónde salva? Fue Lisa. Ella nos salvó. Hola, chicas. ¿Ponemos la mesa? Lera... Calma. Todas necesitamos hablar. No pienso hablar de nada con ella. ¡Correcto! Tú vas a tomar. La que va a hablar soy yo. Olvidé traer el sacacorchos. No pasa nada. Ya se nos ocurrirá algo. Su cara me parece conocida. Gala asiste a nuestros cursos y me ha salvado la vida. Esto merece un brindis. Mamá. Ma, ¿estás en casa? El número que usted marcó está apagado o fuera de servicio. Llama a tu mamá. Tienes razón al enojarte con tu amiga, pero estás absolutamente equivocada. Cuando no le das ni la posibilidad de explicarse ni de pedirte perdón, ya que ella hizo todo lo que pudo para no destruir su relación. Gracias a ella. Mi marido y yo nos separamos. Y la familia que teníamos ya no existe más. Uy, Lera, tú eres psicóloga. Esa relación ya no existía. Nikita, ahora te llamo. Lera. Perdóname, por favor. Lo sé. Yo actué con bajeza y de manera vil. Perdóname. Tienes derecho a despreciarme. Espera. Eso es un magnífico brindis. ¿Ahora resulta que mi hermano es un héroe? Ya cállate. Si no hubieras cambiado la munición, yo... ¿Por qué no acudieron a mí de inmediato? No lo sé. Estaba confundida. Te lo dije. Teníamos que haber ido a la policía. Deberíamos llamar a tu padre. Prefiero no hacerlo, porque tendré que darle explicaciones. No se preocupen por mí. Les prometo que me las arreglaré solo. Llámale. Hola, papá. ¿Quién es usted? Yo soy su hija. ¿Qué cosa? Deja que te ayude. Lera, ¿será que algún día vas a perdonarme? Algún día. Hazlo con fuerza. Quería darte las gracias por ser mi amiga. ¿A mí? Toda esta historia
Mi Vasily tanto quería hijos. Me hizo reflexionar. Yo lo posponía. Yo ya lo hice. Lo aplazaba. Todo por el marido. Y pensaba... La familia ideal. Un poco más. La vida ideal. Y tendremos... La familia no puede vivir bajo ningún esquema. No puede. Tener hijos está bien. Lera, yo también me equivoqué en todo. Perdóname, por favor. Perdóname. Él no vale la pena. Ay, Lera, ya lo sé. Sujétalo con fuerza. La sujeto. ¿De verdad no se acuerda de mí? ¡Carajo! Una clase de cómo abrir una botella. No, yo... Está bueno. ¿Quieres que ahora mismo llamemos a Andrei y le ponemos los puntos sobre las IES? ¿Quieres? Correcto. Ahora... ¡Me quedé sin batería! Toma mi cargador. Así no. Esposo. ¿Esposo? ¿Tema doloroso? ¿Hola? ¿Pequeño Andrei? ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Marina? ¿Habla Marina? ¿Hola? Marina, ¿en dónde estás? ¿Qué dices? No entiendo. Sí, espera, hija. Enseguida vamos. ¿Qué sucede? No le entendí nada. Nikita, Marina... Algo sobre un violador. Andrei. Hirieron a Andrei todos al hospital. No puede ser. ¿Los niños están bien? Todo bien. Vamos. Mi bolso. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Les pediré un taxi! Señorita, ¿cómo puedo llegar hasta la Casa de Cultura? Vaya todo de frente y en el primer... segundo... en el tercer semáforo a la izquierda. Vaya, cualquiera se acuerda. ¿Por qué no me muestra el camino? Está bien, me queda de camino. Voy. Siga todo recto. Todo recto. Abroches el cinturón, los oficiales pueden pararnos. ¿Los oficiales aquí? Nunca se aparecen. La ciudad es pequeña y nos conocemos todos. Estas locuras solo pasan en las grandes ciudades. Esta calle nos lleva a las afueras de la ciudad. Ay, no pasa nada, tomamos un atajo. Pare el auto, me quiero bajar. Todo bien, no se preocupe. Quiero bajar, detenga el auto. Calladita y en silencio, zorra. O de lo contrario, recogerán tus sesos de gallina por todos lados. ¡Que se detenga! Doctor, ¿cómo se encuentra? Todo en orden. La operación fue un éxito. Su marido necesita descansar. ¿Cuándo lo podremos ver? Creo que sería por la tarde, solo un rato.
Bien. Lera, estoy tan contenta. ¿Gala Fedótova? Soy detective. Vengo en visita no oficial. ¿Podemos hablar? ¡Maldita zorra! ¿Podemos hablar? No hay testigos, solamente tu declaración. Tu relato de los hechos, por cierto, todo coincide. Eres sospechosa de homicidio involuntario y de excederte con las medidas permisibles. Las huellas fueron borradas. Y eso ya es una acción premeditada. Tu posición es precaria. ¿Cuál será el veredicto del juez? No se sabe. Esto, lo que aquí está escrito, ¿es verdad? Cariño, me van a meter preso. Y por mucho tiempo. ¿Y a ti te preocupa esto? No tiene que contestar. Cállese. ¿Estás consciente de que casi matan al marido de Lera por esto? Qué idiota. Qué idiota eres. ¿Qué? Ya déjate de cariños. ¿De verdad pensabas que todo lo que tenemos, nuestro capital, la beneficencia, se mantenía con un salario? ¿En qué mundo vives, eh? Yo pensaba... Pensabas. Ella pensaba. Vete a casa y sigue viviendo tus fantasías. ¿Desbloquearon las cuentas? Entonces todo en orden. Bueno, no queda casi nada. Todo lo que había lo doné al hospicio. ¿Hablas en serio? Completamente. Me busqué un trabajo. Y aprenderé a hacerlo todo, desde cero.
Lo lograré. Tengo amigas que me van a ayudar. Te has vuelto idiota. La cita ha terminado. Llama al guardia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacer? Tú llegaste desde otra ciudad. No fue difícil dar contigo. Y si yo lo hice, también mis colegas lo harán. Como mujer estoy de tu lado. El agresor que te violó es sospechoso de al menos 3 casos parecidos. 2 de ellos acabaron en asesinato. Era un bastardo y se merecía lo ocurrido. Esta es solo mi opinión. La mía. Como mujer y ciudadana. ¿Y como detective? Como detective, yo te ayudaré. Somos mujeres y debemos ayudarnos las unas a las otras. ¿Sabe? Esto ya lo había oído antes. ¿Tienes amigas de confianza? Las tengo. Eso espero. ¿Acaso serán de confianza como para dar su declaración, con las que podamos hablar antes de que vengan por ti mis colegas y te hagan preguntas? Las tengo. ¿Qué parece mi nueva idea? Me gusta. ¿Aún sigues sin recordarme? Antes a mi alrededor había demasiada gente. Solo me fijaba en mí. ¿Qué ves? No, nada. Vika, ¿cuándo irán al mar? Mañana. Ya tenemos las maletas hechas. Fantástico, te mandaremos unas fotos de inauguración. ¿A dónde vas? A la ciudad, pero usted puede dejarme donde le quede bien. No es muy lejos. Súbete, me queda de camino. Pero es que no tengo dinero. No importa, súbete. Súbete.
Las mujeres debemos ayudarnos las unas a las otras. ¿Cómo es que llegaste a este lugar tan alejado, tú sola? Sí. Yo tuve una pelea con mi novio. ¿Y te dejó así, abandonada, en medio del camino? Sí, y ni siquiera volvió por su chaqueta. No lo puedo creer. ¿Lloraste? Se te corrió el maquillaje. Ay, todo esto es por la falta de educación. No sabemos cómo vivir juntos, cómo relacionarnos con los hombres. Lo hacemos por intuición. Y a veces nos falla. Estoy pensando en abrir un centro de desarrollo femenino. Genial, ¿aquí en la ciudad? No. Soy de otra ciudad. Estoy aquí por asuntos de beneficencia. ¿En su ciudad hay trabajo? ¿Piensas mudarte? Bueno, he estado pensando en marcharme. ¿Tal vez usted necesite empleados en su centro? No, ya las seleccioné a todas. Y son más bien mujeres profesionistas. Pedagogas, entrenadoras de yoga, algunas psicólogas. Ahora estoy buscando una terapeuta para tratar relaciones de pareja. Tú sabes, ¿no? Para hacer las cosas correctamente. Aún no decido el nombre del curso. Puede ser... ¿La relación familiar ideal? ¿O... ¿La buena familia? El club de la esposa ideal. ¿Cómo? El club de la esposa ideal. Ah, interesante. Y es un buen concepto de marketing. El club de la esposa ideal. ¿Lo viste antes en alguna otra parte? No, solo se me acaba de ocurrir. Gracias por la idea. Si ves los anuncios de nuestros cursos, por favor ve a visitarnos. Al club de la esposa ideal. Por supuesto. ¿Podrá detenerse? Aquí me bajo.